los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Que una noticia de que los comerciantes de Boca Chica están al grito por las bajas ventas de vaina, de que poca visita y baja venta de la vaina, es que verdad que sí. Pero se está vendiendo poco. ¿Qué producto y qué cosa se está vendiendo poco, muchachos? Vamos a hablar de esa vaina, ¿eh? Se está vendiendo poco, muy poco. Lo víveres, lo ñame. Hay clase, alguna clase de víveres, porque espérate. Sí, porque el plátano. No, lo ñame específicamente. Lo ñame, no es que lo ñame, son víveres como de viejo, loco. No sé si yo, en serio. Y la yautía, Ey. La yautía. Ey, cuidado. Para tú encontrar una yautía coco, es mucho que tú tienes que buscar. Ahora en los supermercados la tienen, entonces. Sí, de verdad. Pero yo me acuerdo de eso, además, cuando era un sancocho, una vaina. No, porque la yautía coco no se le echa sangre. Ah, eso es víveres raro. Yautía, ñame. ¿Tú sabes que los víveres? Yo vi una ratería grande en estos días en un supermercado aquí en Santiago que venden los víveres pelados. ¡Claro! ¿En serio, bárbaro? Sí, pero eso es pensando en una mujer. Déjame ver las uñas tuyas. Ah, no, tú no. No, yo pelo. Pensando yo pelo en una mujer plátano. Que tiene las uñas. Lo pela. Encojonado. Se está vendiendo poco. Los Corolitas ya se están vendiendo poco. Ay, sí. Los Sonata le dieron en la madre. Y lo Nissan. Se está vendiendo poco. Se está vendiendo poco. Se está vendiendo poco los teléfonos que no son inteligentes. Ay, sí. Los piperitos, sí, los vainas. Está vendiendo poco. Ya eso desapareció. ¿Tú sabes dónde yo lo están vendiendo? No. En los colmados, junto con los audífonos, con los cargadores, ahí lo están vendiendo. Se está vendiendo poco. Se está vendiendo poco el bacalao. Porque está caro, señores. No, y que tú sabes que eso ya es para Cuaresma, que entra en vigencia. Eso es como el tiempo, exacto, el tiempo de Semana Santa y todo eso. La abuela mía rompió récord con bacalao. ¿Qué pasó? El 24 de diciembre. El diablo. Había cerdo, manzana, uva, ensalada mixta, de todo. Y en una soperita, bacalao guisado. ¿Qué? Ah, pero bacalao. Hay que variar, eso es para que le guste. Rompiendo esquemas. Se dañó, nadie le puso la boca. Hay gente que loca, hombre, bacalao, ¿viste? Sí, mami, atención, mami. Se está vendiendo poco. Atención a mi tía. La prima mía ya se está vendiendo poco. El mejor taco de mami. Es verdad, ¿qué pasó? Ya no la están viniendo a buscar los viajeros. Ya, ay, ¿qué pasó? Se quemó. Sí, ay, se quedó ya. Se estropean. Bueno, 971-9830. Si eres un hijo de puta y llama ahora. 809-971-9830. ¡Ey! El queso picantino se está vendiendo poco ya. Y se vende todavía. Eso lo hace. ¿Verdad que sí? Venía en sobre. Vendían un sobrecito para los espagueti. Sí, ¿no te acuerdas? Sí, sí. Sí, aquí está el primero de la primera. Hello. ¿Qué hay, muchachos? Buenos días. Muy bien. Chispero. El chispero de Herrera, mi hermano. Es mi hermano desde Santo Domingo. ¡Ay, qué lindo! Déjame decirle, muchachos, que yo se están vendiendo poco los preservativos. Oye, todas estas mujeres preñadas que hay en la calle. Loco, es verdad, y tú sabes que de una vez molesta, que dicen que molesta a los dos, cuando no es al hombre, a la mujer. Mire, VIH, ¿cómo está? A millón. Ah, por eso. Le creo. Se está vendiendo mucho ese. Se está vendiendo poco los perros en los semáforos. Sí. Que, ¿a dónde, dónde? En los semáforos. Ah. Es verdad, verdad. Sí, antes tú veías por el monumento, por ahí. Un tipo con un rejón, con 10 sí. perros. Ya tú no ves eso. Y te decía, y lo grande es que el tipo te decía, ese de raza pura, pura. O sea, ¿dónde lo ven? A los 2 meses estaba más grande que tú el perro. Por Marketplace. Dice de que el perro en adopción. En adopción. Adóptame y regala el agua al dueño. dale 14, mi dueño. Regala 25. Regala 14, que yo tengo toda mi vacuna. Y yo ahí con y el tipo con un bolo morado ahí, poniéndole esa lengua morada. Chau, chau. Que por cierto, conjuntamente con eso, se está vendiendo poco la purina en los colmados, que la están poniendo del lado del saco de lace. Sí. Y los perros a veces comen la purina y tú lo ves con el babacero y tú crees que la rabia que tú sabes que... ¡Buenos días! Buenos días, DJ Cobra, por fin. ¡Ey, Cobra! ¡Mi hermano! Que lo que. Oye, papá, aquí algo que le dicen provocó un cuarto. Hace tiempo fue lo que inventaron lo que era la famosa guasacaca. Hoy provocó. Y ya no se ven. El pollo de aquí parece una tigua y una cosa chiquitica ya. Loco, es verdad, Cobra, el pollo de ellos chiquito, ¿eh? Así es, y también esa sazón y la forma que hacen, y también el servicio que tienen malísimo.
Ah, quieren estar copiando. No, hermano. La guasacaca. ¿Tú bendiciones. Cobra, ¿tú sabes que aquí en Santiago lo cerraron también? Que sí, estaba ahí. Sí. La Sabana Larga con Restauración. Sí, en la misma esquina. Ahí. Frente al parque ahí. Fuáquete. Porque eso no más le gusta. Chachas. Es que los capitaleños comen como comida sancochada. Entonces, y sí. El provocón ese es como un pollo sancochado. Con tu y guineo parece que lo meten juntos. Y le echan el moro ahí. Un zambumbio le decían a eso. Acuérdate que eso cogió candela una vez ahí, el provocón. Ah, mejor se fríe ese. Hornearon rápido los pollos. Oye, el nombre provocó. Se está vendiendo poco. Buenos días. Hello. Hola. Buen día. Hey, buenos días. ¿Qué tal? Hola. Bien, gracias a Dios. Según tú, ¿se está vendiendo poco qué? La yuca. ¿La yuca? La yuca, loco. Sí. ¿Qué pasa, hermano? Ahí está, ese es Dale un Durán aquí de moca. Ah, pero que moca no se vende, ¿no? Tú la tienes en los patios. Exacto. Exacto. Ya entendí, ya entendí. Ahí sí. ¿Sabes lo que se está vendiendo poco? Yo no sé si es por la baja producción, el aguacate. Antes se veía con más regularidad en la calle la gente vendiendo aguacate. Pero ahora te venden un aguacate. Tú te encuentras raro en un semáforo a un señor con un aguacate y tú lo compras porque es un tesoro. Se murió. ¿Aguacate coño se murió? Sí, sí. ¿Hace mucho? Bueno, él estaba ciego la última vez que yo supe de él. ¿Se murió ya? Yo vengo, que hace mucho que no lo veo. Ah, está ciego. Está ciego. Mira, aguacate, coño. Sí, tú sabes que se está vendiendo un poco el perico. Los pericos que vendían en las autopistas y que pasaban con una jaulita se están vendiendo cosas. Ah, porque el otro sí se vende, carajo. No, no. Hola, buenos días. Hello. Buen día, hijo de tuta. Todo Hola. Bien, mi hermano, ¿qué tal amaneciste? Bien, a darle un consejo al del Nissan ahí temprano. Dale. Dale. Oye, mira, esa transmisión SBT, el mantenimiento al año son 100,000. Sí. Oíste, bueno, ajá, vaya cogiendo. Ok, él no sabe. ¿Usted sabe que se está vendiendo ¿Qué? Poco? ¿Qué? La mujer en la calle. Está en la discoteca toda. ¡Sí! Cambiaron. Es verdad, ya inclusive tú no vas a un prostíbulo y que déjame ir a una cuerería. A la España. Sí, a la España, atrás de una tipa, ¿tú me entiendes? Ya es por redes y en la misma discoteca. Ahora, ¿tú sabes que se está vendiendo poco? ¿Qué? La venezolana, se cotizaron demasiado. Y se están vendiendo poco ahora. Y ahora que salió ese... Ese litín. Ese litín, que hay un alto porcentaje de venezolanos que tiene VIH. Que llegaron baratas, llegaron baratas. ¿Sí? Y cuando comenzaron con un sonidito, ya subían... Oye, había venezolanas a $40, a $30, después ahora a $200. ¿Qué? Lo que dañaron esas venezolanas fue un lío de hombre feo contratándolas. Sí, sí, claro. Sí. De verdad. Claro. Capo, no me vea. No me vea. ¿Cuánto? No me vea que usted dio 10,000. ¿Cuánto fue que tú le diste, Valde? Yo no he probado una chava todavía. ¿Todavía? Todavía no he probado una Pero chava. Pero yo te dejé encaminado. Un hombre tranquilo, muchacho. No probé chava, no me gusta. Mira, ¿tú sabes lo que no se está vendiendo? Ya, tú estés quieto. Oye, saque, no tengo problema. No tengo problema. Hice una vertencia, coño, fue. Saque a Goli de ahí, muchacho. Goli, un hombre serio. Mira, tú sabes que por lo regular, en el tiempo de pandemia, se estaba vendiendo mucho lo que era manita limpia y mascarilla. Ya eso no se vende. Se está vendiendo muy poco. Pero muy poco. Mascarilla era malo médico. Yo tengo 7 con la cara de Gonzalo Cantillo, manita limpia, allá en el... Sí, ese, eso andaba. Yo tengo un tío que iba a hacer el negocio de su vida. Y ahí abrieron el país de una vez y compró un fuigón de agua. Hola, se está vendiendo poco. Buenos días. Hello. Hey, buenos días, muchachones. Hey. Epa. Mira, algo que se está vendiendo poco ya son los minutos residenciales de la casa. Oh, sí. Los teléfonos de casa. Hey. Y en ese orden, las tarjetas. Las tarjetas que venden, porque todavía hay gente en los semáforos que venden las Comunicar. Que venden esas, sí, todavía se venden esas tarjetas. Se estaba vendiendo poco hasta ayer las boletas en el Estadio Cibao. Hasta ayer, ya eso cambió. Oye, por un tricito se va hoy. Por un ching se va hoy. Hasta hoy. Se está vendiendo poco los gatos. ¿Quién sale a comprar un gato? Déjame comprar un gato, dije. Que en mi casa hay unos ratones. No. Los gatos llegan solo a tu casa, loco. Sí. Nadie. O sea, tú has hecho un ching de comida y llegaron como 10 gatos. Sí. El comentario más desacertado es ese. Fue el de los gatos. Internacional, día internacional. No hagas ese comentario por eso, hoy. Pero ¿por qué, Chivato? Si hoy te lo digo y es verdad, nadie
¿Tú conoces a alguien que salió de que para una veterinaria compró un gato? Ah, no, tú estás loco. ¿Cómo el veterinario encuentra gato en la calle? Se te asigna el gato a ti. Se te asigna. Es que nosotras las mujeres, por lo regular, nos gustan más los perritos y en el hombre no se ve bien tener un gato. Claro que no. El hombre no puede tener un gato de mascota. ¿Tú has visto ese cortecito de Cocobongo? Se hizo muy viral en las redes sociales, que él decía que el hombre debe tener un perro, no un gato, porque tú puedes llamar a un perro, ven, pero imagínate llamando a un gato. Sí, pero aquí es el hombre del campo, tiene que de mascota un mulo. ¿Un mulo? Sí, pero al menos. Sí. Papi tenía un burro. Bárbaro. Papi tenía un burro violento, se llamaba. Pero ahí sí. Violento. ¿Y Rubí Pérez qué tenía? Ignacio. Rubí Pérez, un burro. Es así. Pero el hombre puede tener un gato, al menos que sea delincuente, para tú agarrar y decir. Buenos días. Hola, ¿cómo amanece, hermano? El Führer de este lado. ¡Hey! ¡Hitler! ¿Cuántos años? Saludos a ese equipo tan escuchado en Santiago, en todas partes. Muchísimas gracias, Chile. Yo vengo a desviar el tema porque tengo una queja. No, pues, ¿qué hacemos con el Führer? Tenía mucho, no llamaba, déjalo. Führer. Te mata. Oye, verdad, escúcheme. ¿Cuál es tu queja, mi hijo? Yo me mudé hace 2 meses para Pedro García. Es que tú coges para acá. Y esa gente, mi mamá vive para allá. Dale. Y esa gente del transporte público de Pedro García subieron el pasaje sin autorizar. ¿Cuántas guaguas? ¿Cómo hacemos? Entonces nos están obligando a pagar los cuartos 125. No están dando en el hígado. Diablo, diario 125. ¡Fiure! Eso es una señal clara. Vuelve para el pueblo. ¿Tú sabes lo que es? Mira. Claro. ¿Y qué más te voy a decir? Se está vendiendo poco. Vamos a aterrizar en el tema otra vez. Se está vendiendo poco los CD. Bueno. Óyeme, para tú encontrar un CD realmente. Oye. Donde había un puesto de CD en la ciudad, ahora hay un puesto de vender cover y protector de pantalla. ¿En serio? Y vape. Y tú sabes que se está vendiendo un poco ya la memoria, y es de verdad. Sí. Sí. Las memorias también, porque ya con el celular tú vas a hacer la conexión Bluetooth y ya. Oye, que yo grabé un anuncio la semana pasada. Me dice el tipo, porque me lo pasen un CD, pero lo traiga. Yo, no, pero señor, pero cójalo de mí, del teléfono. Ay, pero oiga, ¿Qué a mí que vaya un CD a llevárselo? Porque yo me voy a ganar, lo voy a tener combustible. Oye, esa vaina, ¿eh? Bueno, déjalo ahí por el WhatsApp, 971-9830. ¡Tuta! ¡Ey! Está vendiendo poco el gas de lámpara. ¡Oh! La trementina. Ya eso ni se vende, eso poco aparece. Ven acá, ¿y por qué? Antes se trapeaba con trementina en la casa. ¿Trapeaba? Sí, se trapeaba con trementina. Se trapeaba con trementina, pero eso era por lo regular. Por el cromo. En esos pisos que no eran los pisos como de cerámica ni nada de eso, sino unos pisos de colores, los rojos, los verdes, los amarillos. ¿Piso de cromo? Después vino más fino, pinaroma. Un pinaroma. Sí. En Pekín había pinazo. Pero era trementina. Como que después llegó, entonces fabuloso. Y ahí fue que empezó a dañarse la vaina. Mistolín. El perfume de los haitianos. Sí. Eso es increíble. No un perfume. Después llegó, ¿sabes qué llegó después? ¿Qué? Arisolín. Buen día, equipo de los hijos de Tuta. Le habla Diano Díaz de las Matas de Fanfán. Diano, buenos días. Se está vendiendo poco, señores. La pica pica y los coditos. Porque eso la gente antes por tanta pobreza. Yo mismo llegué a comer mucho ese asunto antes. Pero ya como se ha ido desarrollando la cosa, la gente solamente comía eso por necesidad y por la pobreza que había. Y bueno, ¿qué? La pica pica y codito ligado juntos. Combinado, sí, con arroz. Eso por todos los lados da haitiano, chivato. Ah, no. Pero que eso, velo como un gusto. Inclusive, eso sea, porque se hace una ensalada de codito con tuna. Espérate, ya ahí pasa a ser gourmet. Pero realmente codito con pica pica. Y una yuquita, loco. Ah, no, ahí lo dañaste. Sabe bueno. ¿Qué pasa? Tú sabes que algo que también se está vendiendo poco en ese mismo, el arenque. El arenque, es verdad. Tú no me digas por lo regular de que un arenque en un colmado. Y tampoco se está vendiendo poco también lo que es una tercia de aceite. Antes la gente iba y compraban 7 pesos de salsa y una tercia de aceite. ¿Tú sabes lo que le pasó a un señor? Se robó un arenque de un colmado y se lo metió una bragueta y se le olvidó y se fue a beber. Y después que salió del bar bebiendo como un loco, se está miando y saca, y cuando en vez de sacar la vaina, lo que saca el arenque.
Y viene una vieja y que va a pasar, me dice, diablo, ¿cuánto tiempo cogiendo hombres? Y no le había visto los ojos al calembo. Dilo con la palabra que Por él. Buenos días, muchachones. Julio López de este lado. Se está vendiendo poco la torta de la cuellito, porque eso anda como una plaga. La tórtola cuellito, la tórtola que... Ah, en mi casa. Donde quiera hay tórtola. Ya nacieron los pollitos. Y ya volaron, ya se fueron los pobres, Jesús. Los polluelos, mi. Se me fueron los pollitos de la tórtola. Polluelos. Los polluelos. Los tortolitos. Los tortoluelos. Los tortoluelos, sí. Entonces, yo cuando me levantaba por la mañana era directo para allá verlo a ellos. Con la bocaza. ¿Y ahora? Los pejes. Buenos días, buenos días. Bendiciones para todos. Gracias. Para todos. Hola. Especialmente a mi hermano Ichibato. Mi hermano Rafi. Oye, tú sabes que se está vendiendo poco. ¿Qué será? Las vacinillas. Tú la ves a veces que la pasan vendiendo, pero nadie la compra. Sí. La más gorda le queda una. Ya, ¿Goldy tiene una vacinilla? Para mí, de madrugada. De doble planta. Pero adivina lo que pasa. La primera. Primera vacinilla con ruedita. ¿Cómo con ruedita? Espera, ¿cómo con ruedita? Porque era un juego de Líbani. Entonces, ahí en ese asunto, en el recipiente, vino algún juego, una vaina de. Y ruedita, y yo, coño, pero esto parece un barquito grande. Tiene ruedas. Y como digo, bueno, pues hay veces como yo siempre tengo sinusitis y vaina, tú ves. Entonces yo para poder adopté eso y la nombré como vacinilla de rueda. Para no ir para el baño. Sí, sí. Que sea de rueda. Él prefiere dañarle un juego a la niña, tú ves. Sí. Que ir para el baño. Que ir para el baño. Claro. Entonces es chulo, porque así nada más le está diciendo, va, tírame. la rueda. Yo quiero saber en qué parte del cuerpo es que queda el nie. ¿El nie? El nie. Ni adelante, ni atrás, en medio. Eso de ayer, metro. Dale. Llegó hoy, fue. Buen día, muchachones. Buen día para buenos días. Todos ahí en cabina. Amén. Papá Dios los llene de mucha salud y bendiciones para que sigan dando de todo por el todo en la mañana. En el mejor programa. Gracias. Hoy quiero felicitarme a mí mismo, que estoy de cumpleaños. Pasen buen día, hijo de puta. Hey, ¿cómo es tu nombre, mi amor? ¿Qué nombre, mi hijo? ¿El mismo? El mismo, pero espérate, vamos a... Osvaldo, bueno, pues felicidades para Osvaldo, bendiciones para ti, mi hermano, ya que nadie te felicita, nosotros sí, Osvaldo, pásala bien el día de hoy, bendiciones para ti, y coge prestado hoy, paga mañana 30, pásala bien, eso dice que goce mucho y gaste poco, eso no existe. El que gasta poco no goza. No goza, carajo, goce, gaste, enlíate, que te lleva el diablo, tenero. Bueno, pues vamos allá. Buen día, hijos de puta. Hey. Se está vendiendo poco los cueros en la autopista. Están negritos las mujeres, están por hacer una huelga. La gorda que la dama de compañía de los camioneros. A rebajar. ¿Sí a los camioneros no les gustan las mujeres flacas? No, está loca, que no hay equilibrio en la patada. No, imposible. yo tenía una prima que se paraba ahí en la autopista. Sí. Y ella empezó gorda, pero cuando le veían la cara, los camioneros se iban y ella le caía atrás. Oye, enflaqueció. Bueno. Atrás de los camiones, pero bien. Está bien. Ejercicio. Ahora se para allá en el elevado, ahí por el monumento. Buen día, hijos de tuta. Hey, buenos días. Se está vendiendo poco el berrón. Tú sabes que el berrón antes, cuando la gente se mareaba, búscame el berrón. Pero que era del hambre que la gente se desmayaba. Un saludo, Chivato. Mi hermano, que chupé, bebía berrón a veces cuando acababa. Ay, Dios mío. Es verdad, ¿cómo va a decir eso? Chupé, eso no moría la gente. En serio, chupé en Pekín, cuando le acababa berrón, compraba una botella de berrón que era más barata y se la bebía. Es verdad. Pero Polo, mi amigo Polo y Beatriz, saludos para ellos ahí. Él me dice que en Nueva York, de frío, cuando no había romo, bebían vinagre. ¿Cómo así? Como vinagre. Vinagre, bebían ellos. ¡Fua, fua! Claro. Fuera yo no te digo alcohol etílico, pero vinagre. Para calentar.
Vinagre bebía. Bueno, cualquiera se le hierve la sangre. Oye, tú. Hay vinagre. Digo, ay, mi madre. Se está vendiendo poco los cartuchos de copeta. Se está vendiendo poco, los guachimanes no están tirando. Además, tú sabes que... No, no, que ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que la ¿qué? Que la gente, no, que la copeta es un solo permiso. Que le cobran los tiros. Que le cobran los tiros. Ah, no, no, no. Pero con razón. Debiste decirlo tú mismo. Bueno, estás tirando lo cartucho. Muy buenos días, muchachones. Pepe Motor de este lado, oh. El más esperado. Claro que sí, muchachones. Ellos hay personas que buscan un gato. O pregúntele a Ari Tuta, a mi querida Ari Tuta, que andaba detrás de un gato egipcio. Pero cuando el tipo le dijo lo que costaba el gato, 30 cañones, ni los pelos del gato le quedan en la mano. Dijo, bueno, por aquí que más derecho. Ya ustedes saben, Pepe Motor de este lado lo dijo. Gracias, mi hermano. Oye, gran cosa, tú lo has dicho. Mira, por ejemplo, nuestro querido amigo Sergio David Ferri, el argentino, veterinario, sí. Dice... buen día, querido hijos de Tuta. Aunque no lo crean, el gato está ganando terreno como mascota porque requiere menos atención que un perro, sobre todo en familias donde ambos adultos trabajan. Porque el gato se mantiene solo. Sí, el gato está en su propia comida, si lo dejan. El perro con una ñoñería. Dice, ah, qué purina, qué leche. Vete de ahí, perro, el diablo, ya, gato ahora. Oye, cuando los gatos tienen hambre, hasta la paila la destapan y se vuelven. Sí. Raya la pintura, la pareja, come la pinturita. Excepto uno que había en mi casa, ese era más vago que coger lo ajeno. Ese gato era vago, vago. Ese, si no le echaban comida, él no comía. Vago, vago era un perro yo tenía. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Que había que tirarlo para que ladrara en la mañana. Había un perro vago aquí que tiraba primero el... Él tiraba el sonido después de la boca. Él abría la boca y después salía ¡wow! No sé si era el problema de la cuerda vocal. Esa no sé. La nutrición que tenía ese perro. No, que nunca tú lo veías, de que ladrando con la boca abierta, ¡guau, guau, guau! Siempre era parte. Faltaba coordinación. Yo vi en el mundo acuático, tú viste un video que un perro que cada vez que ladraba tiraba agua por el trasero. Hay que tenerlo, los animales, hay que tenerlo. Se buró pela negra ahí. Sí. Hay que tenerlo, animal, ¿oíste? Hay que tenerlo, aunque, sí, sea claro. Aunque sea uno. En mi casa hay dos gatos que llegaron. Llegaron y se quedaron ahí. Yo lo estoy criando salamandra, detrás de los cuadros. Y tiene un sonido rarísimo. Un sonido de noche. Sí. Eso es. Eso empata a los ladrones. ¿Qué? ¿Qué ese pasa? Sonido. ¿Qué pasa? Porque creen que tú estás abriendo la puerta. ¿En serio? No, digo, bueno. Ladrones no saben. ¿Qué será? Sí, como una vaina. Que... Sí, sí. ¿Cómo hacía? Diablo, ¿qué hacía? Criando tortugas. ¿Cómo hacía Soto, que para de cáncer? ¿Tú estás qué? Criando tortugas, reproduciéndolas. Me gustan como cuando ellas follan. ¿Tortugas? Sí, de un calembón. Sí, pero, ¿en serio? El tortugo tiene un calembón. ¿Y, no, y, no, y para qué tú crees que es el caparazón? Es que yo lo guardo enrollado y arriba. Ripio, así por eso. ¿Qué pasa, chico? Buenos días, hijo de Tusta. Buenos días. ¿Saben qué no se está vendiendo ya? Los molenillos. ¿Ay, para qué? Es verdad. El último molenillo que yo supe fue una canción. Se pasé ponche en los campos. Bueno, ahora hay unos molenillos, pero que son electrónicos, que tú le presionas un botoncito y ellos hacen su trabajo solito abajo. No, una licuadora manual. ¿Y eso no es un juguete sexual? No. Eso es un molenillo manual. El último una licuadora manual. Uno que parece un micrófono, que las mujeres lo ponen ahí. Ahí sí, está pegado ese. Pegado ese. El último molenillo que yo vi fue este. Es que yo soy muy inocente. Metro, tranquilo, Metro. Vamos 29 hoy. Por esa vaina. No, no, lo vamos a hacer de nuevo. Espérate. Oye. Lo va a remake. Un remake. Un aporte increíble, sí. ¡Dale! Buenos días, mi gente linda. Colmado los primos de las escobas de Jimas Arriba. ¿Sabe qué ya no se está vendiendo? La salsa de allá. ¿Sabe que la gente iba con... Echame 10 de salsa en un platico. Ya la salsa no se está vendiendo. Un sobrecito ahora, Es más práctico así. Sí. ¡Dale! Estaba moderno. Buen día, muchachona. Buen día. Gordy, tú sabes que se está vendiendo poco. Los mosquiteros, Gordy. Ya ni para pecar lo que eran los tigres. Diablo, sí, mosquitero. Diego usa mosquitero. Prefieren como que se lo coma a los mosquiteros. Los ricos usan mosquiteros.
está loco. Una vaina ahí arriba que nada más le cogen un lacito y de noche, fuck it. Sí, pero eso, loco, llama, eso no se llama moquitero. Eso no es moquitero, capo. Pero, ¿eso no es moquitero? ¿Pero dónde? No, pero eso es... ¿Tú estás loco? En novela de Gente Rico yo lo he visto. No, capo, eso es moquitero. Está loco. En Chica da Silva, el comendador, tenía uno. Ah, de pero eso es de los años 32. Ah. Yo, capo. Está loco, moquitero. Ajá. Tú que duermes con abanico, capo, todavía. Hay que comprarte un aire, tío, ¿oíste? Sí, los, sí, ricos, sí, sí. Los ricos nunca usan moquitero, loco. Nunca. Ah, no, a ti te lo creo. Y tú me lo dices. Vos autorizada, vos autorizada. Vos autorizada, me retracto. Ah, oye, ¿tú sabes lo que se está vendiendo poco? Los ajogaburros. Los añugaburros. Sí, es verdad, loco. Y bueno que son los con chocorrica. Los añugaburros, eso se está vendiendo poco, realmente. Bueno que ya son con chocorrica. Y con queso, queso y, blanco, sí, y no con quemado. Y con un refresquito rojo a las 10 de la mañana. Diablo. Un añugaburro, tú te metes y en una maeta india, muchacho. Dura hasta las 5 de la tarde. También tenían otro nombre. Le decían vaina de monja. Sí. Claro, todo y todo monja. Muy bueno. Claro. Lo digo el chivato. Finalmente. Buenos días, muchachones. El Ñoño desde New Jersey. Señores, Ñoño, se están vendiendo poco las chancletas samurái. Pues es que salen tan buenas que tú duras años con ellas. Sí, pero ahora... ¡Hola, muchachones! Ahora viene una colaboración. Ahora son las Samu Nike. ¡Ah, es verdad! Sí, porque la Nike compró los... La Samurai. Los derechos. Los derechos, y ahora está la chancleta Samu Nike. No, pero viene una vena durísima, en serio. Está bien, está bien. Lo único que le agregó fue el rabito para arriba. Oye, la Nike, los que tienen nombre... ¡Diablo! ¿Sí? ¡La Samu Nike! ¡Samu Nike! ¡Samu Nike! buenos días para buenos todos. Días. Allá, hijo de puta. Se está moviendo un poco la aguja y el hilo de coser. Aguja, aguja y hilo. Antes tú ibas al colmado y tú comprabas, pero que con lo que tú antes tú comprabas una aguja y un hilo. Pero ahora con 10 pesos te dan una cosa así de aguja que y tú aguja. Duras 3 días ya, ahí investigando cuál usar. Hasta para coser zapatos traen. Eso sí, que una aguja de esa tú comienzas y tienes que usar 10 para poner un botón. Más mala que el diablo. No, porque tú sabes que hay diferentes tamaños de agujas dependiendo de lo que tú vayas a hacer. Por eso. Claro. Ah, no, yo estaba cosiendo un botón con una de zapatos. La chiquitica, 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 chiquitica. Que viene en la cosa. Son para sacar espina. Oh. ¿Es para eso? Especialmente sí. Para eso. Hay una mediana que es para uno jugar, atravesarse la yema de los dedos. Sí. Cuando no hay luz. Sí. Ah, sí. Y ponésela sí, ahí. Entonces, cada una tiene su función. Sí. Alfileres. Si te de yema, te digo yo a ti. No. Ahora lo que pasa es que con lo que cuesta una aguja y cuesta el hilo, te compras una ropa ahora. Mira. Ya donde quieras te compro un poloche con 10 pesos. Ustedes si va, saben, 50. Muchachos, que yo me acabo de acordar de algo que se vendía mucho antes. Y que ya no, yo creo que ya está fuera del mercado, la fundita de agua. ¡Oh, sí! Hey. Se está vendiendo muy poco. Y la que queda sabe a recao. Sí, sí. Es que le ponen el recao arriba, chivado. Ah, okay. Y se pudre ahí. buenos días, hijo de tu. ¡Hey! Buenos días. Martes. ¿Sabe lo que ya no está pasando ahora mismo? En estos tiempos lo que no se está vendiendo mucho. ¿Qué? Los pollitos de colores. Ay, Jesús. Ya no quedan, lo hemos ahogado todo. Sí, el crecimiento lo fuimos ahogando. Coño, ¿y qué fue lo que pasó con los pollitos de colores? Eso sale es clásico. Sale más caro pintarlo que... Adiós, lo caro que está lo spray. Sacar la pintura, Sí. No, y que eso es crueldad, yo creo, animal. ¿Qué pasa? Sí, es crueldad. Claro que es crueldad. Claro. ¿Pero poner un pollito bonito es crueldad? No, chico. No, eso es crueldad. Pero ¿cómo bonito, chico? Le pica la pluma, sí, pero... O sea, es bonito. Cuando tú te das un tinte de crueldad, animal, también. Claro. Lo que pasa es que los pollitos amarillos no se ahogaban, pero los de colores uno los metía a bañar en una piscina de agua. Jesús Santísimo. Buenos días. La cuava. Y el carbón. Y dale, que había un señor que se le encargaban, en Maimón Bonao se le encargaba. Él iba allá y la sacaba de una vaina y la traía. Le pago todo de una vez por encargo. Que se dejó de vender junto con la escoba de guano, porque agarraban para brillar la pala, le ponían cuava abajo y con una escoba la barrían para arriba. ¿Y que, lo dije como le dicen a la abuela de la cuava? Mamá cuava. Mamá cuava, mira, mamá cuava. Saludos, muchachones. Bueno, se está vendiendo poco el jabón de cuava. Desde que ya el colmadero dejó de vender media pata, hay problema. El hilo de jabón de cuava. Sí. Ya se ha pedido eso, los colmados, la tradición. Ahora con el cuchillo de picar pollo. Sí, el salami. Pican juntos. Abrían el pan, abrían el pan también.
te llega un mulo con un pedazo de jabón de cuava. Pero jabón de cuava, loco. Ya. No, que yo pensaba que era un pedazo de queso geo. Y es jabón de cuava que gíe de loco. Pina, pues, y diablo. Y yo no sé qué es lo que le echan. ¿Será que en la cabaña le echan jabón de cuava? Un spray que huela más todavía. Y de, jabón y, que gíe de eso. Y deja uno cenizo. Como yo tengo como muchísimo que no voy a una cabaña, no sé. Imagínate, Godi lo conoce. Es que tú no entras al baño. Listo, ¿te acuerdas? ¿No fuimos la última vez? ¿Cuándo? buen día, muchachones. RAE publicidad de este lado. ¡Mi hermano! ¿Tú sabes que se está vendiendo poco? ¿Qué será, RAE? Las baterías, las pilas, porque ya todos los productos ahora vienen con baterías recargables. Pasen buen día, muchachones. Yo tengo tipo lápiz, la pilita tipo lápiz. Yo tengo un mao ahí. Que con pila, que me tiene jugo. Tú vas a comprar otro recargable. Y esa checha, con pila, un mago. No, pero, ¿y esa pila grandota que habían antes? Que era para una linterna que eran de como aluminio. De metal. Wow, sí. Que cabía exactamente la pila ahí. Papá me trajo un carrito que usaba 12 pilas de la grandota. Con eso compraba yo una agencia. loco. Bueno, sí, porque la vaina no era el juguete, era comprar la pila. 12 pilas de la grandota, pero es un abuso como 5 mil pesos. Y bueno, pero era una central eléctrica que tú tenías. Papá, pero ¿qué día te daña? Le da valor al barrio con esas 12 pilas. Papi, tú vas a jugar así. Hay juguetes que le dañan la Navidad a los papás. Sí. Ese, por ejemplo, de cuadro a tu papá. 12 pilas de la grandota. Era como 2 mil pesos cuando eso. Y dice, papi, no, tú vas a jugar así. Con Dios, más nunca se usó. ¿Ustedes se acuerdan de que siempre había una vecina que vendía hielo en fundita? Sí. Una fundita como larguita. Sí. Que eran a 3, después subieron a 5. Eso se está vendiendo muy poco. Que Daisy nunca pudo vender una. ¿Por qué? Estaban tan pegadas. No podían despegar. Eso cuando salían 3. Vecina, ahí hay 3 juntas. Ay, ya hay 3, llévese. Lo hacían con abuela llave entonces. Es la abuela llave que lo pega. Arrancó el freezer. Jalando hielo, muchacho. Ahí se dañó la nevera, se acabó el negocio. Se le fue el emprendimiento de una vez. Se le fue el abanico, claro. Bueno, son las 8 en punto. A esta hora hablamos de nuestros auspiciadores y te digo que Josuya. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.